Nuevamente con ustedes, para continuar con nuestro libro 27. Nos toca la lectura 27-19 de diciembre 10 de 1929. Perfecto equilibrio de Dios en sus obras. Triple equilibrio. Me sentía toda abandonada en la divina voluntad, y al seguir haciendo mis actos en ella, he oído una voz que me susurraba al oído. ¡Cómo estoy cansado! Yo me he sentido sacudida por esta voz y quería saber quién era el que estaba cansado. Y mi dulce Jesús, moviéndose y haciéndose oír en mi interior, me ha dicho: hija mía, soy propiamente yo, que siento todo el peso de tanto esperar, y me produce tal cansancio de sentir todo el peso de querer hacer el bien, y por indisposición de quien lo debe recibir, no poderlo hacer. Cómo es duro querer hacer el bien, tenerlo preparado y listo para darlo, y no encontrar quien lo reciba. Debes saber que mi fiat, cuando se pone en actitud de obrar, tiene la misma potencia, sabiduría, inmensidad y multiplicidad de efectos que produce su acto único. Solo con que se decida salir en su campo divino de acción, su acto posee perfecto equilibrio entre el uno y el otro, y contiene el mismo valor, peso y medida. O sea, el fiat divino es la palabra de Dios, es el hágase de Dios, es el verbo, la palabra de Él, por lo tanto el verbo eterno. Cuando este fiat se pone en actitud de obrar, contiene exactamente todo lo que tiene, lo que ha tenido por naturaleza, digámoslo así: potencia, sabiduría, inmensidad y todos los efectos que produce, que bueno, son causados por él, ¿sí? Por el acto que él hace. Ahora, todo eso, o sea, todos estos, ¿cómo diríamos?, atributos del acto, son los atributos del acto único de Dios. ¿Sí? O sea, así que en el momento que el fiat divino actúa, en ese momento se pone en acción todo el querer divino, que es un solo acto. Y luego dice, solo con que se decida salir a actuar, o sea, que se decida a actuar, a poner nuevos actos. Y entonces, lo mismo que hubo en los actos de la creación y de la redención, ahora tendrán este acto nuevo que él debe hacer. Y por eso dice, su acto posee perfecto equilibrio entre el uno y el otro. Dice, mi divina voluntad, al salir en su campo de acción en la creación, hizo alarde de tanta magnificencia de obras, tanto que el mismo hombre es incapaz de enumerarlas todas. Así es, no tenemos ni la menor idea de lo que Dios ha creado. Todo lo que su palabra produjo, no tenemos la menor idea. Si no conocemos ni siquiera la totalidad de nuestro planeta, no me refiero a lugares, me refiero a habitantes, o sea, los animales, los microbios, los peces, tantísimas cosas que se siguen descubriendo continuamente. O sea, todo lo que oculta el océano, el fondo del océano, en fin, menos vamos a conocer todo lo del universo, ¿no? Así que somos incapaces de enumerarlas. Y no solo de enumerarlas, sino de comprender el valor de cada obra. Dice, y a pesar de que las ve, las toca, goza sus benéficos efectos, también se puede decir que es el primer ignorante de la creación. ¿Quién puede decir cuánta luz y calor contiene el sol? ¿Cuántos efectos produce?
¿Y de qué cosa está formada esta luz? Ninguno. No obstante, todos lo ven y sienten su calor, y así de todas las otras cosas. Ahora, mi redención se da la mano con la creación y posee tantos actos por cuantos posee la creación. Están en perfecto equilibrio, porque un acto de mi divina voluntad fue la creación y un acto de ella fue la redención. Ahora, debiendo hacer otro acto en el gran fiat voluntas tua, como en el cielo y en la tierra, están preparados en mi fiat divino tantos otros actos, de modo que tendrán el triple equilibrio de actos, el mismo valor, peso y medida. O sea que el acto de cuando se lleva a cabo este del reino, el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, van a salir tantos actos como actos salieron en la creación y en la redención, para que sean exactamente iguales. Y no podría ser diferente, porque si son obras hechas por el mismo Dios, pero a través de sus tres personas, por lo tanto deben tener el mismo valor. Igual que en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, pero los tres son exactamente iguales. Los tres tienen naturaleza divina, los tres son vida divina, los tres tienen todos los atributos de Dios, son omnipotentes, omnividentes, omnipresentes. Y no se puede decir que uno carezca de algo que tienen los otros dos. Lo único que los diferencia es la acción. O sea, la acción de cada uno, eso es, así es diferente. Igual aquí, el fiat divino, el acto único de Dios, es igual en todo, menos en la acción de crear, pero esa creación salió con todo el poder, con todos los atributos del acto divino, del ser divino. El acto de la redención también fue un acto hecho por el querer divino, o sea, el mismo Dios encarnado. Contiene todo lo mismo que contiene la creación, pero es diferente en la acción. En la acción era crear, aquí es venir a rehacer, a redimir. Lo mismo será en el hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra. O sea, el mismo acto divino, el mismo querer divino pondrá todo lo que él es para darle, o sea, la forma a esta nueva acción, que la acción sí será diferente, pero con todo lo que contienen las otras dos, la multiplicidad de obras y sobre todo la infinitud de estas obras. Dice, por eso tendrán el mismo valor, el peso y la medida. Dice, y viéndome obligado a esperar y sintiendo en mí la multiplicidad de los actos que quiero hacer y no haciéndolos, porque el reino de mi fiat no es conocido ni reina sobre la tierra, siento tal cansancio que doy en delirio y digo, ¿será posible que no quieran recibir mis bienes? Y quedo afligido porque mis actos, la potencia de mi divino querer, su luz, su felicidad y belleza, no se hermanan con las criaturas y no corren en medio a ellas. Por eso, compadéceme si me ves y me oyes taciturno. Es tanto el cansancio que siento por tanto esperar que me reduce al silencio. Bueno, o sea, es tremendo, es otro de los sufrimientos de Jesús, un sufrimiento que quizá no hemos valorado perfectamente.
que es ese estar lleno, totalmente rebosante de bienes, de cosas que quiere comunicarle a la criatura, pero que la criatura no lo recibe de inmediato. Y entonces se siente ese cansancio, esa fatiga. No es cansancio decir ya no lo hago, sino es cansancio de estar insistiendo continuamente y ver que la criatura sigue exactamente igual. Ese es el punto, y ese sufrimiento no lo hemos valorado y necesitamos repararlo. ¿Y cómo lo reparamos? Tomar todo lo de que Jesús tiene para toda la humanidad y decirle: Señor, desahoga en mí. Y nosotros ahora, correspondiéndole en amor por todo lo que nos ha dado a nombre de toda la familia humana, le podremos corresponder a nombre de toda la familia humana, y seremos nosotros los que tengamos que poner a disposición de las criaturas lo que nos ha sido dado como una correspondencia a lo que le hemos entregado. ¿Se imaginan a un Jesús taciturno? ¿Hasta dónde llega, hasta dónde puede llegar esa espera, hasta dónde puede llegar esa negación de recibir lo que Él nos quiere dar? Increíble, ¿verdad? 27-20, diciembre 16 de 1929. Jesús de nada tenía necesidad, poseyendo en sí mismo la fuerza creadora de todos los bienes. ¿Cómo el divino creer es portador de todas las cosas creadas? La virtud generadora. Estaba siguiendo mi giro en el fiat divino para unirme a todos los actos hechos por Él por amor de todos nosotros, sus criaturas. Pero habiendo llegado al punto donde mi amable Jesús descendió en lo bajo de los actos humanos, como el mamar la leche de su mamá, tomar el alimento, beber el agua, abajarse hasta el trabajo, yo me admiraba al ver que Jesús, por su naturaleza, no tenía necesidad de nada, porque poseyendo en sí mismo la fuerza creadora de todos los bienes, no debía hacer menos que servirse de sus mismas cosas creadas por Él. Pero mientras esto pensaba, mi dulce Jesús, haciéndose ver y oír en mi interior, me ha dicho: Hija mía, tienes razón que de nada tenía necesidad, pero mi amor, habiendo descendido de la altura de los cielos a lo bajo de la tierra, no sabía estar quieto ni detenido. Sentía la irresistible necesidad de sacar mi amor y de amar en aquellos mismos actos que la criatura hacía por necesidad. Yo los hacía para hacer correr mi amor hacia ellos y así poderle decir: Mira cuánto te he amado. He querido descender en tus más pequeños actos, en tus necesidades, en tu trabajo, en todo, para decirte que te amo, para darte mi amor y recibir tu amor. Pero ¿quieres saber la causa primaria por la que me abajé a hacer tantos actos bajos y humanos? La necesidad en mí no existía, pero lo hacía para cumplir en cada acto la divina voluntad. Todas las cosas se presentaban ante mí tal como eran en sí mismas, de donde habían salido selladas por el fiat divino. Y yo las tomaba porque eran queridas por Él. Se puede decir que había una competencia entre mi divina voluntad, que, por naturaleza, como verbo del Padre Celestial poseía en mí, y entre mi misma divina voluntad esparcida en todo lo creado. Así que en todas las cosas yo no conocía ni veía otra cosa que mi divina voluntad. Era ella mi alimento, mi agua, mi trabajo, todo me desaparecía
y era siempre con mi divina voluntad con la que tenía que hacer. Fabulosa enseñanza que nos está dando aquí nuestro Señor. O sea, bueno, lo que había dicho Luisa y lo que le había explicado Jesús, de que la necesidad en él no existe, en fin, eso creo que es bastante entendible, pero esto último es maravilloso. O sea, él se abaja a tomar todo, a hacer todo lo que todos nosotros tenemos que hacer. Se abaja a tomar en él nuestros actos y llevarlos a cabo él, para darle vida a su voluntad en ello. Una vida que no habíamos reconocido, una vida que no teníamos la conciencia de que en todo lo creado está la divina voluntad como participante de la creación, como conservadora y como la que nos tiene que traer todo lo que Dios ha puesto en cada cosa creada, o sea, como mensajera para traernos a nosotros. Ahora por eso dice que se abaja a hacer todas las cosas, o sea, pero él no se ponía la atención en las cosas ni en lo que tenía que hacer con ellas. Lo que tenía en mente y lo que tenía en todo su obrar era, veía a su divina voluntad, ¿sí? O sea, en todo lo creado, en todas las cosas que él usaba, con las que él convivía. Y dice que él no conocía ni veía otra cosa que su voluntad. Y luego dice, era ella mi alimento, mi agua, mi trabajo. Todo me desaparecía y era siempre con mi voluntad con la que tenía que hacer, con la que tenía que tratar en todo lo creado. Ya fuera, o sea, para trabajar, ya fuera para convivir, ya fuera para comer, ya fuera para dormir incluso, él entraba en esa relación, pero con su misma divina voluntad, con su voluntad, con la voluntad divina y humana de él, unida a su misma voluntad divina, pero ahora reconocían la voluntad divina en las cosas creadas. Reconocían la voluntad divina, no sé, en la vestidura, en el alimento, en el aire, en la luz, en el sol, en los frutos, en todo. Y todo el trabajo que hacía no era un trabajo como el nuestro, que era para aprovecharnos de la cosa creada, sino era un trabajo con la finalidad de darle vida a esa divina voluntad que estaba ahí en las cosas creadas, pero estaba inerte. Entonces ahora desde la voluntad divina que le pertenece a él, con esa misma voluntad divina va a tomar aquella voluntad divina en las cosas y la va a poner en movimiento, la va a poner en acción, y eso es lo que estamos viendo. O sea, darle vida a su voluntad. Entonces dice, el todo, la divina voluntad era su alimento, su agua, su trabajo. Yo diría que la luz, el sol, el calor, todo, todo me desaparecía y era siempre con mi divina voluntad con la que tenía que hacer. Y mientras mi divina voluntad me hacía descender en los actos humanos de las criaturas, claro, porque ahí es donde estaba la divina voluntad, ¿sí? Yo llamaba a todos los actos humanos de cada una de ellas, a fin de que recibieran el gran don de hacer descender mi querer divino como acto primero y como vida de sus actos. O sea, ahora, él se pone en todas las cosas creadas y ahí, con la potencia de su voluntad, llama a todos nuestros actos para que
reciban en estos actos el gran don. Es un don inmenso, que es el don de hacer, de poder hacer descender en mi acto al querer divino, para que ese querer divino sea el acto primero y como vida de los actos de la criatura. Por lo tanto, ahora, la misma potencia, la misma magnitud, el mismo poder, el mismo valor de un acto divino lo tiene un acto humano, lo tiene un parpadeo. Y la multiplicidad de los efectos de ese acto son iguales, equivalentes a la multiplicidad de las cosas creadas en el acto de la creación, a la multiplicidad de las gracias y de todo lo que Jesús nos consigue a través de su redención. Y ahora será toda la inmensidad, que será igual a aquellas dos en esta acción del reino de su voluntad. Dice, y mientras mi divina voluntad me hacía descender en los actos humanos de las criaturas, yo llamaba a todos los actos humanos de cada una de ellas, a fin de que recibieran el gran don de hacer descender mi querer divino como acto primario, como acto primero y como vida de sus actos. Oh, si las criaturas mirasen las cosas creadas tal como son en sí mismas, su origen, quién las alimenta y conserva, y quién es el portador de tantas cosas que sirven a la vida humana, cómo amarían mi querer divino, y tomarían la sustancia de las cosas creadas. En cambio, miran la exterioridad de las cosas, y por eso se apegan a ellas, se apega su corazón, se alimentan de la cáscara de ellas, y pierden la sustancia que se encuentra en las cosas creadas, salidas de nosotros para hacerlas cumplir tantos actos de nuestra divina voluntad. O sea que toda la creación, toda, absolutamente toda, la finalidad de ella es que nosotros usemos de toda la creación para poder realizar actos en la divina voluntad, darle actos a ella. Pero con mi dolor estoy obligado a ver que las criaturas no toman el alimento, el agua, ni hacen el trabajo para recibir y cumplir mi querer divino, sino por necesidad y para satisfacer su voluntad humana. Y mi fiat divino es puesto fuera de sus actos, mientras que creamos tantas cosas para poner como en el banco a nuestra divina voluntad en medio a las criaturas, y ellas, no sirviéndose de esto, la tienen como en acto de continua bancarrota. Todo el bien que deberían tomar si en todas las cosas cumpliesen y tomasen mi querer divino, queda para ellas malogrado. Y nosotros quedamos con el dolor de no verla como dominadora y reina en los actos humanos de las criaturas. Este es otro punto, sí, o sea que es también interesante. O sea, Dios puso en toda la creación, o sea, su voluntad, como dice aquí, como un banco, como si fuera un lugar donde va a guardar su capital, para que las criaturas lo hagan generar, lo hagan aumentar, ¿sí? Y entonces lo que dice de eso, dice, ellas, o sea las criaturas, no sirviéndose de esto, la tienen como en acto de continua bancarrota. Y luego, todo el bien que deberían tomar, si en todas las cosas cumpliesen y tomasen mi querer divino, queda para ellas malogrado. Y nosotros quedamos con el dolor de no verla como dominadora y reina en los actos humanos de las criaturas.
O sea, le estamos negando la gloria, el puesto que merece la divina voluntad en todo lo creado. Continúa Luisa y dice, después continuaba mi abandono en el fiat divino. Sentía la gran necesidad de él y de estarme siempre en su mar de luz para no salir jamás. Me lo sentía como latido, como respiro, como aire que me infundía la vida y mantenía en mí el orden, la armonía, la dispersión de mi pequeño átomo en su mar divino. Pero mientras mi pequeña mente estaba llena de pensamientos de divina voluntad, mi dulce Jesús ha agregado, hija mía, no hay orden, ni reposo, ni verdadera vida, sino en mi fiat divino. Porque la vida de cada una de las criaturas, su primer acto de vida viene formado en el seno de su Creador. Y después, como parto nuestro, lo ponemos fuera a la luz del día. Y así como tenemos en nosotros la virtud generadora, el hombre como hijo nuestro lleva consigo la semilla que genera. Y con esta semilla la criatura forma tantos otros partos. Y conforme va desenvolviendo su vida, así forma el parto de sus santos pensamientos, de sus castas palabras, el bello encanto de sus obras, el dulce pisar de sus pasos, los refulgentes rayos de sus latidos y todos estos partos, en cuanto vienen formados por las criaturas, toman el camino para subir a su Creador, para reconocerlo como su Padre, amarlo, cortejarlo y formar su larga filiación como gloria nuestra y de nuestra virtud generadora. Así que en nuestros actos, el principio de cada uno de nuestros actos viene prácticamente de Dios mismo, porque el primer acto de vida viene formado en el seno de Dios, en el seno del Creador, y luego lo pone, lo saca como a la luz, lo pone fuera, y ahora aquí viene lo importante. Dios tiene en él la virtud generadora. El hombre, como hijo de este Dios, lleva la semilla que genera. Y ahora con esta semilla, el hombre forma tantos partos conforme va desenvolviendo, desarrollando su vida. Así que forma el parto de los pensamientos, de santos pensamientos, de sus palabras, de sus obras, de sus pasos, de los latidos y podríamos decir de los respiros y de todo lo demás. Y ahora, todos estos partos, en cuanto son formados, en ese momento no se quedan con la criatura, sino suben al Creador, suben a la divinidad para reconocerlo como Padre, para amarlo, para cortejarlo. Y ahí, en ese momento, Dios está teniendo esa enorme, larga, inmensa filiación, que es la gloria de Él, tener hijos de Él, pero generados en los actos de las criaturas, junto con la virtud generadora. Dice, pero para fecundar nuestra virtud generadora, necesita nuestra divina voluntad, por supuesto. Sin la divina voluntad, todo esto es absolutamente una idea, una locura, ¿sí? Y por eso se necesita la divina voluntad como dominante en el parto salido de nosotros. De otra manera, hay peligro de que se transforme en bruto, o sea, en animal, y de perder la virtud generadora del bien. Y si genera, genera las pasiones, las debilidades, el vicio. Y estos no solo tienen virtud de subir a nosotros, más bien están condenados como partos que no nos pertenecen. Nosotros estamos decidiendo prácticamente nuestra vida, nuestra gloria, nuestra condenación,
todo lo estamos decidiendo aquí, en estos breves instantes que permanecemos en la tierra. En estos breves instantes en que nuestra vida se desarrolla, y ya sea que la desarrollemos junto con la divina voluntad o alejados de la divina voluntad. Y en esa diferencia, nos estamos formando nuestro cielo, o nos estamos formando cualquiera de dos, o nuestro purgatorio, o nuestra condenación. Pensémoslo bien, amigos. Creo que la oferta es prácticamente irresistible. Hasta luego.